que me mira tú siempre con malos ojos. No sé por qué me miras, no sé por qué me miras, no sé por qué me miras tú con malos ojos siempre. Con malos ojos siempre, con malos ojos siempre. Soy un obrero cantador, jornalero, un aprendiz de trovador, guitarrero, un canto en medio de la noche y del viento, cielo canelo, beso dulce, una estrella. No quiero gloria si mi voz no la merece. No sé por qué me miras tú con malos ojos siempre, con malos ojos siempre. Disculpa. Oye, chico, contigo siempre es lo mismo. Cuando llegue papi se lo voy a contar todo. ¿Qué cosa? Que soy maricón. ¿Cuántas veces vamos a hablar de lo mismo, ahorita? ¿Ya tú pensaste cómo se va a poner papi cuando las vecinas empiecen con el chisme? ¿Y yo, tita? A nadie le importa cómo yo me sienta, ¿no? Nací para que todo el mundo fuera feliz. Pues no. Yo también tengo derecho a disfrutar de lo que me gusta. Qué egoísta tú eres. Oye, lo que le pase a papi va a ser culpa tuya. Oye, pero ¿no te das cuenta que cuando salgo con él tengo que estar piropeando muchachas y haciéndome el hombrecito? Jorgito para el gimnasio. No, que va a ser el mejor pelotero de las Tunas, cuando realmente lo que soy es la cantimplora del estadio. Y todo por su culpa, por complacerle. No aguanto más. ¿Pero no has aguantado hasta ahora? ¿Cuál es tu apuro? No puedo. Para... Me veo lo que tú vas a hacer. Me llamas a mí. ¿Qué hay? ¿Te voy a dar a fumar? ¿Me estás cargo de...? Estoy terminando de limpiar. ¿Cómo la chancletica? ¿Cómo se está viendo en este país? Ya esto no se ve en ningún lado. Ahora mismito, cuando pasé por el parque, dos pájaros gastándose como si fueran una pareja normal, sin nada. Qué cosa más grande, ¿no? Papi, tengo que hablar. ¿No me estarán dando el número? Tengo que hablar contigo una cosa. ¿Qué? Hombre, hombre. Tita, dale para atrás. Oye, dale para allá atrás, Tita. ¿No dijo de hombre, hombre? Llévame un poco. Y tráeme la chancleta de una vez, ¿no?
pobrecito, compadre. Mira que yo estoy cansado de decirte las cosas, compadre. Usa condón, usa condón. Porque seguro que una muchacha preñada, pues no te lo imaginas. Aquí en esta casa tú no puedes traer ninguna mujer. Pero tú sabes bien que después que tu madre murió, esto es un santuario. Así que mira, te estás yendo a ver los amigotes tuyos para ver quién te resuelve una transfusión de sangre. ¿Qué? Eso, ¿no? ¿Qué viste? Que soy maricón. Tierna, bello, como lo entiendo. No, tú estarás jugando, tú me lo estarás diciendo por lo que es del número, para que lo juegues. No hay ningún juego, papi. Coge la chancleta. Gracias, mía. ¿Tú no ves que estamos conversando? Dale para atrás. Yo te voy a sacudir aquí ahora. Ahorita sacude. Dale para atrás. Dale. También soy travesti. ¿Tras qué? Yo sé que la muerte de tu madre te ha hecho mucho daño y que yo no tengo tiempo para atenderte y enseñarte bien las cosas de los hombres, pero eso no puede ser. Me gustan los hombres, papi. Mira, ahora mismo vamos a ir a ver a Tony, el de la esquina, el psicólogo, porque está haciendo una terapia esa de... ¿Qué terapia ni nada de eso, papi? Eso no tiene nada que ver con la muerte de mamá, ni terapia, eso no lo va a cambiar nada. Fue así desde que nací. No, tú no eres así. Sí, sí. No pienses en eso, que tú eras... Papi, no te encierres, por favor. Esto es difícil, hazlo más fácil, por favor. Soy así desde que tenía 8 años. Lo descubrí en todas las vacaciones cuando venía mi primo del campo, Diosmedes. Que dormíamos juntos. Coño, mira que tu madre me dijo del dichoso canapé ese chico. ¿Cuál lo hubiéramos hecho, papi? En el canapé, en la cama, bajo de la cama, en el techo, porque nos gustaba. ¿Le gustaba qué? ¿Qué le gustaba? Esperábamos que ustedes se durmieran para poder hacerlo. ¿Hacer qué, mijo? ¿Hacer qué? Jugar, papi, jugar pelota. O mejor dicho, jugar con las pelotas. Ah, pero tú lo que eres un cínico y un descarado, chico. Oye, ¿cómo tú me vas diciendo eso a mí? Yo pensé que me vas a entender, chico. ¿Qué entender? ¿De qué? ¿Cómo te voy a entender? Oye, me soy un ser humano. ¿Qué es ser humano? Sí, igual que yo. Exacto, que tengo derecho a disfrutar la vida como tú y como cualquiera. Sí, pero como los hombres. Sí, sí. ¿A ti no te gustan las mujeres? Sí, me gusta. Pues a mí me gustan los hombres, chico. Esa es tu última palabra, ¿no? Esta es la última. Ok, se acabó, Jorrito, ¿eh? A partir de hoy, el que va a salir y vendrá por esa puerta. ¡Se acabó! ¡Va a ser Medellín! ¡Tu otra hija! ¡Te mato! ¡Ya! 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 ¡Me mato! ¡Ya! Jorgito se va a matar. Y yo no me voy a quedar sin hermano. Corazones transvestidos dentro de pequeños pechos finamente rasurados, sentimientos obcecados por antiguos sacramentos, dioses estigmatizando te quiero, te quiero. Adentro, en su alma atormentada, llevando la valla mesa, tanto tiempo silenciada, influencias literarias. Y al modo guardando rienda a su androginia temeraria, te quiero, te quieren adentro. De los planos de La Habana, porque puedes gritar en el viento tu libre albedrío llevando pelu. Casita con saltos en pies tan inmensos y te pones violenta o violento y nadie en el mundo te puede quitar la pintura de uñas de tus sentimientos. Tormentada,
llevando la vallamesa, tanto tiempo silenciada. Influencias literarias y Almodóvar dando rienda a su androginia temeraria. Te quiero, te quieren adentro. De los planos de La Habana. Porque puedes gritar en el viento, libre albedrío, llevando pelucas y tacones altos en pies tan inmensos. Y te pones violento, violento, y nadie en el mundo te puede quitar a la pintura de uñas de tus sentimientos. Cuadra. Tiene mucha luz. No sé, me gusta más el claroscuro. Es más misterioso. Alberto. Maidelín. ¿Cómo? Maidelín. ¿Vienes por la exposición o vas a ver la película? Voy a ver la película también. ¿La podemos ver juntos? No. ¿Por qué? No acostumbro a salir con extraños. ¿Alberto? Maidelín. Está bien, pero solo ver la película. ¿Tú no eres de aquí de los túneles? Sí. Luego salgo poco. Soy una niña de mi casa. Con permiso. No pude resistir la tentación. Me encanta la fresa. Uy. Hoy es mi día de suerte.